Hola, ¿qué tal mis deliciosuras? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión vamos a realizar una receta casera súper fácil y deliciosa. Vamos a hacer unas banderillas de salchicha y los ingredientes son los siguientes. Muy bien, mis deliciosuras, pues los ingredientes que vamos a necesitar es una taza de harina regular. Ahora vamos a poner una taza de harina para hot cakes, para preparar hot cakes. Vamos a incorporar una pizquita de sal. Y vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Estos son los ingredientes secos. Vamos a incorporar perfectamente bien. Mientras tenemos nuestra cacerola con aceite, ya está calentándose súper bien. Ahora vamos a agregar una taza de leche de poco a poco. Primero voy a agregar la mitad. Y vamos a empezar a incorporar. También le voy a agregar un huevo. Muy bien, ya con todos los ingredientes comenzamos a incorporar súper, súper bien. Recuerden que fue una taza de harina regular, una taza de harina para hot cakes, una pizca de sal, una cucharadita de polvo para hornear, una taza de leche y un huevo. Hay que incorporar perfectamente hasta tener una mezcla perfecta. Si le hace falta un poquito de líquido, podemos agregar. Muy bien, pues después de haber incorporado perfectamente nuestra mezcla, quiero que vean la consistencia que tiene y vamos a poner nuestras salchichas, a cubrirlas perfectamente. Vean, está súper consistente. Y ponemos inmediatamente en nuestra cacerola con aceite. Voy a realizar el mismo procedimiento. Vean. Vean cómo se queda muy bien la mezcla. Y a la cacerola. Ahora quiero que vean. Vamos a hacer esto y vamos a voltear con mucho cuidado para que no nos brinque el aceite. Vean, aquí tengo lo que es un platito con servilletas para escurrir el exceso de aceite. El dorado es totalmente a su gusto. Ustedes deciden qué tan doraditas les gustan sus banderillas. Y pues ya para acompañarlas es con, yo le pongo catsup, le pongo también lo que es mostaza y salsa de su preferencia. Vean. Vean qué bonitas quedan, súper doraditas y bien deliciosas. Es una receta casera fácil, con pocos ingredientes, que queda súper deliciosa y es ideal para compartir con sus seres queridos. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, Delicias de Liz, Gelatinas, Postres y Vlogs, para más videitos, para más recetas fáciles y económicas. Compartan el video, dejen sus comentarios y sus fotitos si realizan la receta. Y nos vemos en el próximo video. Vean. Hay que dejarlas escurrir perfectamente. Quedan súper deliciosas y se hacen rapidísimo en menos de 5 minutos. Adiós.